Señoras autoridades, sean bienvenidas. Señor comisario, os invito a pasar revista a las escoltas que están en formación y a presentar su saludo a la bandera de guerra. El jefe de línea invita al comisario para la revista de las escoltas y delegaciones presentes. Desarrolló la revista a todas las escuelas presentes el día de hoy en nuestra plaza de armas. Presencia e izar nuestra bandera del distrito. Bien. Gerente del Centro de Salud de Palma Real desarrolla el izamiento de la bandera de la provincia de la Convención. Fuerte los aplausos para nuestra bandera de la provincia de la Convención. A continuación, pedimos a las autoridades, por favor, tomar asiento en el estrado principal. Alcalde del Centro Polar Palma Real, os invito a tener el alto honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional. Acompañan las autoridades para el izamiento de nuestro pabellón nacional. El himno. El himno. Thank you.
maestro. Para nuestra bandera nacional. Matías Guzmán, señores autoridades de distintas instituciones, público presente, y cómo no, saludar a los alumnos de distintos niveles de educación. Bien, el día de hoy, 29 de agosto, que celebramos 37 aniversario de nuestro centro poblado de Palma Real. El día de hoy estamos agradecidos a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real por la presencia de multitudes de todas las comunidades que han hecho presencia el día de hoy. Para mí es un honor de saludar y agradecerles públicamente por el 37 aniversario de nuestra creación política de la Municipalidad del Centro Poblado de Palma Real. Muchísimas gracias, público presente. Seguimos con la ceremonia.
su pancarta. Diverso Noín, Diverso Noín. También se llama la presencia del técnico Eiffel Montalvo Quintanilla, que fue el ejecutivo de la red de la convención para acompañarnos el día de hoy. Continuamos con el desfile. Romaí. Alta Rosalina. Cuatro Romaí. Sector Rosalina, Nayarit. Alto Rosalina, Alicia Calla, Calamidad, Medio Luis, San Ganato, Cecina Franco Guevara. El programa de entorno familiar fue reconocido desde 2013 hasta la fecha, atiende a los niños y niñas de 3, 4, 5 años donde no hay acceso al nivel inicial. Dentro de la selección de San Gabriel están funcionando 4 sedes. Los centros en diferentes comunidades, los cuales están ubicados en Rosalinas, Alto Rosalinas, Calaminario, San Renato. Todos los niños, niñas, promotoras, coordinadores y madres de familia, queremos brindar un efectivo saludo a todas las autoridades y gente general de Palmarreal por su 35º aniversario de creación política de un pueblo justo y su desarrollo. ¡Feliz aniversario, Palmarreal! Hacen sus saludos los promovidos. De esta forma, la provincia, como decir, tiene que saludarla. Esta niñez, el día de hoy, tiene que saludarla a jugarse dentro ocupado de Salva Real. Recibe el aplauso de nuestras autoridades del público en general. Vamos a iniciar con el nivel de las instituciones educativas de nivel inicial. Institución Educativa 685, Santa María Magdalena de Pazzi. Institución Educativa de nuestra localidad, sus estudiantes, está su escolta, su guardicolera, sus gallardetes, plana docente, padres de familia y niños, hace su paso en este desfile sonoro. De esta forma, las instituciones educativas de nivel inicial han venido a saludar al centro poblado de Palmarreal y sus 35 aniversarios. Fue así un funcionamiento. Pero también a esa policía, Polti, Santa Marcial. El alumno matriculado en esta institución educativa de nivel inicial. Recibe un aplauso de los presentes, bajo el manto de la banda de guerra de la institución educativa José Cubas Intendente. En este 17 aniversario de esta hora, la institución educativa inicial está a las 6:85. La docente, profesora Patricia Súbita Aparicio, directora Vilma Virginia Navarro Jimena, profesora Maribel Galicia Cruz, Nelly Mamani Choque, profesora Arita Luisa Reta Roma, auxiliar de educación, acompañada de la Asociación de Padres de Familia, presidenta señora Luz Marina Paul Casas, vicepresidenta señora Cristina Luna Juno, secretario Elías Fotomayor Pinto, tesorera señora Cristina Castro Santeco, delegada de deportes Palmino Mamani Soto, Florentina Arenas Alberto, vocal Eva Mendoza Jiménez, somos padres de familia. De esta forma se viene desarrollando el acto cívico en homenaje a los 37 aniversarios del centro poblado de Palmarreal. Podemos apreciar ya la presencia de las instituciones educativas del nivel primario. Nivel primario que va a dar inicio en este momento. Así es, vamos a continuar con este desfile
institución educativa. Institución educativa San Atanasio. Institución educativa San Atanasio número 5986. El jurado calificador está tomando en cuenta todos los criterios para la puntuación correspondiente. Ahí está ingresando la institución educativa 5983 de San Atanasio. Institución educativa que fue reconocida en 1978 con la resolución directoral 232. En la actualidad es de carácter estatal. Como primer docente particular fue Mario Quirino Molina. Y presidente de la UPA fue el señor Urbano Alcatuma. Ahí están los niños y la institución educativa de San Atanasio. Ahí está la juventud, el proceso de la institución educativa 59-93 de San Atanasio. El día de hoy presente está en la escolta con Paco Manzana, con Paco Valentina. El día de hoy saludando a nuestro centro poblano. Claro que sí, ahí está la escolta de esta institución educativa. Director, profesor Hugo Valer Bárcena. Conforma la plana docente el profesor Juan David Arévalo Acuña, acompañado de su directiva, presidente Elías Cerrito Capuma, secretario Jefe de Guerra Villafuerte, tesorera Lina Valencia Ramiro. Es la institución educativa 5983 de San Atanasio. Asimismo, ya lleva su presencia de la institución educativa 5880 de Lluvin 4, 27 de creación institucional. De la dirección es el profesor o la profesora Paulina de Sontispe, el profesor Ricardo López Cáceres, el profesor Álvaro Colimancia Dunque. Recibe el aplauso de las autoridades del público presente. Así es. Acompañados de la plana docente, acompañados de la Asociación de Padres de Familia, hace sus pasos caminando a tarjetear en este aniversario. Ellos justamente vienen del sector Sergio Menzuato. Señoras y señores, otra institución educativa. A ver, la escolta recibe el aplauso de los presentes. 50-11-72 de Chapo Grande. Ahí está Chapo Grande. Ahí está la institución educativa. Ahí están los niños, aquí está la institución educativa que está celebrando sus bodas de plata. 50-11-62, encabezada por el profesor su asociación de padres de familia. Vamos a ver.
esa institución educativa con su insignia, su fuerza, su brigadier general y su batallón de niños. La institución educativa para los santuarios. Valle Arte, docentes, es aquí.
de la Municipalidad de Torres. Vicepresidenta, vicepresidente Luis Manuel Tucapuca Ibre. Secretaria, Noemí Cruz Abarca. Tesorera, Octavio León Céspedes, Fotales, Dionisio Fernández Luna, Juan José Castaña Choque. Fiscal, Lucía Milagros Mendoza, Paco Mito. Aquí también los visitantes vienen con fuerzas inmensas de nuestra región del Perú. Aquí apreciamos la participación de los padres de familia de la institución educativa 54 de Illapani, el día de hoy presente en nuestra plaza de Palma Real. Tan importante en nuestra jurisdicción, ahí está la sana docente, presente en la pista de desfile. También gracias a nuestra delegación de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa 5184 de Illapani. Padres de familia, madres de familia, saludando a Palma Real en este aniversario. Se presta a retirar la banda de la institución de Carlos Merez y de Palma Real. Para dar paso a la banda llegada de la institución de el día de hoy, venimos celebrando el 27 aniversario del Centro Poblado de Palma Real. Presente, nuestras instituciones educativas, también contamos desde la ciudad del Estado de Perancí, desde la ciudad de Perancí, el día de hoy, acompañando el Instituto Poblado.
mayor. El Estado Mayor de la Institución Educativa 5245 de Coribeti. El fútbol del Estado Mayor correctamente. Ahí están las niñas de la institución educativa primaria 5045 José Pimaza de Coribeti. A paso firme, hacen un paso en la pista de desfile. Apreciamos el batallón de varones con su brigadier correctamente uniformado, los niños de la institución educativa 5045 Josefina Sáenz Coribeti, la sala directiva de esta institución educativa está a cargo del profesor Sixto Javier Mercado Bayona, director. Profesora Alejandrina Barrios Ferro, directora. La docente del nivel primario. Lo conforman distinguidos docentes. Están haciendo su paso. Son los docentes del nivel secundario. Los aplausos para los niños de la institución educativa 5235 de Ciudad de Coribeti. A continuación, la institución educativa 5300, Virgen de las Mercedes de Palma Real. Ahí está la institución educativa con su insignia, con escolta de niñas conformadas íntegramente. Educativa 5300 de Palma Real, que fue creada como resolución ministerial 1880-1965. También apreciamos el Estado Mayor. Que este desfile está transmitiendo en vivo y en directo para todo el país. Ahí está la institución educativa 5300. Estado Mayor. Correcto el saludo del Estado Mayor. Ahí está también a continuación los gallardetes obtenidos en los últimos eventos de desfile, tanto a nivel local, distrital y provincial. Son los niños de la institución educativa 5300 Virgen de las Mercedes de Palma Real. Institución educativa que hace poco celebró 50 años de dedicación a la educación. Esta institución inicia su funcionamiento bajo la dirección del profesor Domingo González García. Sus aulas rústicas elaboradas por el esfuerzo de los padres de familia. Posteriormente, el gobierno del arquitecto Fernando Velasco de Ferri con el lema "El pueblo hizo", se logra la construcción de la infraestructura educativa competente en un pabellón de 3 aulas. Años más tarde, en 1997, se logra la construcción del primer módulo educativo con un pabellón de 6 aulas, administrativo, batería de servicios higiénicos y un segundo nivel. A través del gobierno
cuenta con una moderna infraestructura educativa construida por el gobierno distrital de Charati, el cual nos permite orientar nuestra región como una institución que brinda un servicio de calidad. Hoy celebramos el 37 aniversario del futuro distrito de Palma Real. La comunidad educativa, estudiantes, docentes y padres de familia saludan a Palma Real en su aniversario. Ahí está la sala docente, encabezada por el profesor Javier Darwin Calle, director de la institución educativa. Conforman la sala docente de esta prestigiosa institución educativa los profesores Angélica Vila Condori, Rosemary Iván Corupa, Maribel Valverde López, Lucia Mato Fernández, Silver Redele Sama Carotín, José Juárez García, Gloria Álvarez Vargas, Hilaria Sofía Leiva Guzmán, Lenny Serrano Gutiérrez, Eric Córdoba Solís, Carlos Darqui Colgado, Selma Ibarra Pomatí, Ricardo Solco Tapara, Fran Palomino Ocón, personal de servicio, el señor Juan Bosco Ramos Serna. Es la plana de docente, esta prestigiosa institución educativa. Ahí está también el Consejo Directivo de la Asociación de Padres de Familia, cuyo presidente es el señor Luis Aristide Gallego Román, vicepresidente Miriam Concha González, secretaria Nancy Carrasco Quiste, tesorera Soledad Javier Monte, local señora Gloria Chanti Cori. Ahí están los padres y madres de familia de esta institución educativa, saludando a Palma Real en su aniversario. ¿Cómo vamos a sentirnos alegres? ¿Cómo vamos a sentirnos emocionados por la presencia de los padres de familia, las madres de familia, muchos de ellos exalumnos que hoy en día ya ocupan diversos cargos en nuestra comunidad? Es la Asociación de Padres de Familia de esta prestigiosa institución educativa. Queremos indicar, señoras y señores, ahí está la escolta. Escolta mixta de la institución educativa. Con paso Ricardo, la escolta de esta institución educativa secundaria, José Pivasa. Atención, el Estado Mayor. El Estado Mayor también inicia el saludo. Correcto, el saludo del Colegio José Pivasa. Institución educativa que fue creada con la resolución departamental número 0546 el 10 de octubre de 1989. Bien, amigos, en la pista de Chile, la institución educativa José Pinto Baza, de la comunidad de Corigueni. Jóvenes alertos, destinando, saludando al Centro Popular de Palma Real por este 37 aniversario de creación política. Palma Real, futuro distrito de la provincia de la Convención. Los aplausos, señoras y señores. Ahí está el presente, ahí está el futuro. Aquí están los jóvenes, las señoritas. Esta institución educativa
Asamblea Plana Directiva es a cargo del profesor Sixto Javier Mercado Bayona. Como su directora, la profesora de Cartina Barrio Cerro. Integra la plana docente el profesor Jesús Rosacencia, Marta Jiménez Carrión, Linda Muñoz Piste, Eva Cecilio Vargas, Sebastián Pedro Cis, María González Corín y Villarreal, Marina Moriano Loaiza, Karen Javier Silvio Monteguro, Gregoria Villavicente Cután, Ana Karina Cerón Bastové, Liliana Medina Vargas, Patricia Susi Mamani Tigüeiro, la plana docente del nivel de secundario, María del Carmen Ruelas Bautista, Josefa Casas Salvoa, Eche Cruz Corral, Alicia, Gloria Jame Vista, Verónica Sarayor Parra, Javier Chura Alanoca, Alberto Soto Mamani, Luz Marina de Calcuba, Elizabeth Suárez Castañeda, Ceci Chiray Pacheco, Ana Ruelas Mamani, Linca Carlos Montar, John Alberto Valdés Vergara, Marlene Sanabria Trujillo, Lucadín Pancor Bocacia, Hernando Ortiz Flores, Hernando Ori Alejos y Isabel Batallón Osoma, auxiliar de educación, también acompañado de la delegación de padres de familia del Colegio José Pinto Baza de Coribeni. Aniversario.
sanitarios que están distribuidos en diversos puntos del país. Así es, jóvenes gallardos, formando en este 37 aniversario. El batallón de mujeres de la referida institución, José Carlos Pérez. Señoritas, saludando a su querido pueblo, que serán el futuro del distrito y la provincia de la San Francisco. La emblemática institución educativa, José Carlos Mariate, saludando gallardamente al querido Centro Poblado de Palma Real. Señoras y señores, apreciamos la escolta de docentes de dicha institución educativa. Ahí está la escolta de los docentes que conforman esta institución educativa, haciendo su paso por la pista del cine. Como directora se encuentra la licenciada Vilma Cortés Paisé, coordinadora de músicos, Edith Nadia Cuellar, de Osorio Panaque Carmen, Sonia, Rosana Rojas Serrano, administrativo del curso educativo, Víctor Antonio Cueva González, auxiliar de educación, mantenimiento de escolta, Julio Camaña y Carla. Docentes que conforman esta institución educativa, Julio Fernando Arellano Baixo, Janel Vicera, Remachi Aima, Julio César Mamani Champi, Gallina Mamani Soto, Juan Cruz Aguilar, Adán Juan Castillo Quiste, José Antonio Ramírez de Colombia, Peter John Paca Mugliano, Juan Carlos Bolívar Oviedo, Julia Sánchez Torres, Berta Amalia Rey Obamán Julio, Juan Elvis, Chau Plaza, Juan Cristóbal, Marco Estefano Paisa, Cali Ugarte Costo, José Mario Pape Condori, Modesto Jorge López, Juan Cruza Villa Sante, la Junta Directiva, declarada de la siguiente manera, presidenta, Olinda Carlos López, Lucía Marca Ramos, vicepresidenta, Walter Núñez Vázquez, también la discoteca de Tuti, Rocío Mamá de Áviles, Rosmedia y Justice, son los integrantes de la Junta Directiva. El correo lo conforma el señor Bruno César Mamani Campi como docente, Edith Nadia Cuellar y Jesús Quiche Mamani en representación de los padres de familia. Ahí están los padres y madres de familia de esta importante institución educativa, saludando a Paco Real en su aniversario. Educativa 50 de centro de Palma Real. Fuerte los aplausos para estas niñas que nos han representado a nivel provincial, han logrado grandes triunfos en la ciudad de Quillota y están demostrando que Palma Real sigue siendo zona del deporte. A continuación la presencia del tema de educación básica alternativa, José Gabriel Conrad Conti. El Maranuda Alta y su base en Palma Real. Ahí están los alumnos del tema Palma Real. Un aplauso para estos alumnos que quieren lograr su objetivo, que quieren ser ángel de la vida. Y por supuesto nosotros les vamos a premiar con estos aplausos, muchos de ellos padres de familia que han decidido
pueblo culminar sus estudios secundarios. Continuamos con los desfiles cívicos de Colanga. Actualmente en este año 2018 se lleva, está dirigido por el licenciado de la lectura Francisco Jara Bautista. Los siguientes profesores, licenciado Hilda Luz Martínez Salas, licenciado Mario Maltorosa Isaki, profesor Pedro Rino Romero, la profesora Miriam Amari Cusi Guamá. Ahí está el Seba, y rápidamente tenemos la presencia de la Asociación de Personal con Discapacidad y Adulto Mayor de Puebla Real. Ahí están, encabezados por la señora Rosaria Monzón, presidenta, Alberto Zurita, la misma vicepresidente, Luis Toquedán Caballena, secretario, Julia Cuerpia Díaz, tesorero, Olga Cintaya Solís Ocal, Enio Caicundo, mariscal fiscal, y los integrantes de la Asociación de las Personas con Discapacidad de Palma Real. También podemos apreciar la presencia de juntas vecinales, Seguridad Ciudadana Nacional Palma Real, encantada por el Instituto de la Policía Nacional de Perú. Ahí están, hace unas días atrás, en la nueva esta delegación, integrantes de las juntas vecinales, protestaron por el servicio de sus comunidades. Numerosa delegación de seguridad vecinal de las diferentes comunidades donde se encuentran ubicados estas 67 comunidades. Así que felicitaciones por su presencia y por su saludo a Palma Real en su aniversario. Señoras y señores, la Asociación de Mujeres, la Asociación de Mujeres Suma Conce, está presente aquí en el corazón de Lara, a Palma Real y su aniversario. Y el mercado de Palma Real, quienes van a hacer su paso en el estrado principal, correctamente informados. Ahí está la Asociación de Trabajadores del Mercado de Palma Real. Ahí está su junta directiva. Ahí están los integrantes de esta asociación histórica en nuestra localidad. Organizados podemos lograr muchísimas cosas. La Asociación de Mercados. A continuación, presenciamos la Asociación de Transportistas de Palma Real. Correctamente informados del día de hoy, a María Saldana, en su aniversario a Palma Real. Ahí están los transportistas de Palma Real, quienes hacen servicio de Palma Real a Quilaranta. Encabezado por señor Mauro Paisaca. Ahí están los integrantes de la Asociación de Transporte de Pasajeros y de Baja Palma Real, brindando este servicio a la población. A continuación, señoras y señores, el nuevo poblado de Cirialo, saluda en tu día a Palma Real. Ahí está Cirialo, ahí están sus directivos, presentes en este desfile. En su nuevo poblado, dentro de la jurisdicción de la Zonal de Palma Real, la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento del Centro Poblado, Nuevo Cirialo. Ahí está la CAS del Centro Poblado de Cirialo, presente el día de hoy. En esta localidad se viene desarrollando con estas obras, saneamiento básico integral, mantenimiento del campo deportivo, entre otras importantes obras, bajo la conducción de Miguel Alfredo Candia y su plana de profesionales y trabajadores que se encuentran laborando en dicho sector. El día de viernes se ha hecho la inauguración de un importante, la gerencia de medio ambiente,
el señor alcalde, Basilio Guzmán el día de ayer, efectuó una inauguración importante en Palma Real. La Municipalidad de Senado Litoral Palma Real presente, construcción Puente Carlos Chávez Alto Unión. Los trabajadores de la obra, construcción de la carretera Alto Unión presente el día de hoy. Esta obra tiene una longitud de 25 metros de luz, el mismo que articulará una población de 73 familias, los mismos que habitan más de 60 años en este gran sector, proyecto carrusable, Alto Unión. A continuación, la unidad operativa de electrificación rural, el Charati, cuya sede se encuentra también en Palma Real. Ahí está la unidad operativa de electrificación rural de Charati. Los trabajadores de electrificación rural de El Charati presente el día de hoy. Por supuesto, la junta directiva, los profesionales, los técnicos y los beneficiarios hacen su paso saludando a Palma Real en su aniversario el día de hoy. Una alegría, hermanos, una alegría ver a cientos y cientos de palmarreinos saludando a Palma Real en su aniversario. El sistema riego presurizado, Sisteni, presente el día de hoy para saludar a Palma Real en su aniversario. Ahí está, los trabajadores, los beneficiarios del sistema riego presurizado de Sisteni. Así es, ofrecido Pérez, que saluda a Palma Real. La Asociación Central de Organización de Mujeres, las emprendedoras de Palma Real. Ahí está la otra gran asociación. Ahí están las mujeres emprendedoras. Es parte ya de la historia de Palma Real. Mujeres que se desenvuelven en diversos niveles de nuestra sociedad. Ahí está el programa, una más, que les brinda el servicio, de acompañamiento a familia de Palma Real por el desarrollo de la primera infancia, trabajando con 24 facilitadores y 240 familias en todo el centro privado de Palma Real. Señoras y señores, continuando Palma Real por su aniversario, te saludamos y te de paso de confianza presente en la pista de desfile. La Asociación de Productores Independientes del Sector Bajo Pillazo te saluda por tu aniversario. Palma Real, presente el día de hoy. La Asociación de Productores Independientes del Sector Alto Pillazo, Palma Real, presente el día de hoy. Esta importante asociación, amigos, señoras y señores, en este día tan importante, tenemos la comunidad operativa Palma Real, obra, instalación del sistema de saneamiento en las comunidades de Santa Rosa y Carmen Alto. Ahí están los beneficiarios de estos sectores saludando a Palma Real en su aniversario. Palmayo, también hay tantos amigos de Palmayo. La Iglesia Evangélica Peruana también presente el día de hoy, con la misma mano, saludando a nuestro presidente del Cosorado, la Iglesia Evangélica Peruana, con su historia de Palma Real, les saluda en su 27 aniversario, Palma Real se siente grande. Ahí están nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana del día de hoy, presente en el
histórica de Palma Real. Así es, numerosa la delegación de la Iglesia Evangélica Peruana, con la Biblia en la mano, saludando a Palma Real en su aniversario. Señoras y señores, a continuación, la red de salud de la provincia de la Convención y la micro red de Palma Real. Director ejecutivo de la red de salud de la Convención, doctor Miguel Gonzalo Quintanilla. Gerente de la micro red de Palma Real, la doctora Judith Susa Ballena Callate, integrando esta delegación de profesionales que saludan a Palma Real en su aniversario. Gracias a los amigos de la red de salud. También tenemos la asociación de productores agropecuarios de Alto Maquinari. Ahí está Alto Maquinari, conformado por presidente Celestino Puente Catinga, Alexander Cabello Montay, Oscar Roque Roque. También la comunidad y alto Palma Real es en su paso en la pista de Chile. Ahí está la comunidad de Alto Palma Real, presente el día de hoy. Presidente Percy Costa Calderón, Roberto Chávez Laguna. La comunidad Capaciari, también presente en la pista de Chile. Todos los vecinos de este sector, saludando a Palma Real en su aniversario. Casibanqui también presente en este aniversario. Casibanqui te saluda en su 37 aniversario. Ahí está, conformado por la Junta Directiva, Jesús Quinto, el más presidente, el Serio Blanca Céntene, Ramón Gómez Cumacaba, directivo de esta importante asociación de Casibanqui. Saluda a Palma Real en su aniversario. A continuación, Virgen de Fátima, patrona de Río Mayo. Saludos a Palma Real en su aniversario. Ahí están los visitantes, nuestros amigos de Río Mayo presentes el día de hoy, saludando a Palma Real en su aniversario. Ahí está su junta directiva, los integrantes de esta importante localidad de Quello Mayo, saludando de manera cordial a Palma Real en su aniversario. A continuación podemos apreciar la presencia de Chacanares. Sector Chacanares, se saluda en su día. Un nuevo distrito de Palma Real, dice esta importante este saludo. Ahí está Chacanares. Chacanares, te saluda en tu día. Palma Real, su nuevo distrito. Ahí están los hombres y mujeres, haciendo su paso en la pista que recibe. Chacanares presente. Señoras y señores, continuamos con el paso de las diversas delegaciones. Tenemos la Asociación de Productores Agropecuarios. Directos del mercado de Palma Real, te saludo en tu aniversario. Ahí está esta Asociación de Productores Agropecuarios. Ahí está Mario Patroni, su junta directiva y todos los socios de esta importante asociación que domingo tras domingo desarrolla sus actividades en nuestra localidad. Ayer justamente ellos recibieron de manera simbólica los módulos para que puedan desarrollarse de mejor manera por parte de la Municipalidad Digital de Cerati. La Asociación de Productores
Pecuarios, La Granja. Ahí está La Granja. El sector de Ciriado. Saluda a la familia del aniversario. Con diversas actividades, con diversos proyectos, diversas entidades públicas y privadas. El Centro Poblado de Palmarel, Asociación de Productores del Sector Calaminario. El presidente es Eduardo Mamalisto, secretario de Claudio Mayor Aguza, tesorera Yolanda Mellano Matías, Agustín Valderrama Velázquez, Edgar Carrasco Chico Tango. Y también, por supuesto, la presencia. Vamos a ver. Productores agropecuarios de las comunidades del sector de Chimoto. Palma Real. Todos con quince, cuatro negros que presente también en este desfile. La Asociación de Productores Agropecuarios de Chimoto Bajo. Hace un paso y saludando a Palma Real en su aniversario. Feliz aniversario, futuro distrito de Palma Real, dice la Asociación de Vendedoras del Puente de Palma Real. Ahí está presidenta, Saída Soto, secretaria, Alicia Sáenz, tesorera, Luisa Tica. A continuación, nada, el comedor popular de San Ganato. San Ganato, que saluda en su aniversario. Aquí está el comandante popular de San Ganato, correctamente uniformada, saludando, por supuesto, a Palma Real. A continuación, la presencia de Chapo Grande. La Asociación de Productores Agropecuarios Forestales y Piscícolas de Chapo Grande. Saludan a Palma Real y su aniversario. Ahí están hombres y mujeres saludando en este aniversario. Programa de complementación alimentaria Palma Real, también con su junta directiva, saludando a Palma Real en su aniversario. Y continúan las delegaciones. A continuación, la Asociación de Productores de Cuatro y Chiquiato, La Victoria, presente también en este aniversario. Cientos, miles de pobladores saludando a Palma Real. Ahí está la Asociación Provincia Nuevo Amanecer de Palma Real. Ahí está la Junta Directiva. Ahí están los vecinos de Nuevo Amanecer saludando a Palma Real en su aniversario. Ahí en este Palma Real 2019, distrito, somos el sueño de todos y cada uno de los fundadores. Municipalidad Municipal de Serati, herencia del desarrollo económico. Ahí está Eric Mora, ahí está Rómulo Chigaray. Ahí están los profesionales paisanos nuestros, saludando a Palma Real en su aniversario. Por supuesto, también Virginia Altamirano, máxima de Palma Real, hasta el cuéntano, saludando a nuestra localidad, futuro distrito. También tenemos la presencia el nuevo proyecto Truchas. Ahí está el chofer Duarte, acompañado de los profesionales integrantes de este proyecto, y justamente saludos a Palma Real. Ellos están ubicados en el campo ferial haciendo diferentes actividades. Gracias por su presencia. La Asociación de Productores Agropecuarios el Gran Bosque de Alto León, Chiquiato Alto.
escritores y es importante de conservarlo a las autoridades del público en general. También queremos anunciar que el amigo, el congresista de la República, está con nosotros Armando Villanueva, congresista de la República que acaba de arribar a nuestra localidad y le damos, por supuesto, la gran bienvenida. Tenemos a continuación la asociación. Proyecto Cacao, Caguayato. Proyecto Cacao, la convención. Ahí está el Ministerio de Agricultura en riesgo, pasando en la pista de destino. Ahí está, por supuesto, hombres y mujeres. Dinero participativo de Chiquiaco, presente el día de hoy. La Asociación de Productores Agropecuarios, Dinero Rosalina, Cacao Chico, Proyecto Guía, presente el día de hoy en este gran desfile, en homenaje al 37º aniversario de creación política. La comunidad de Cinta Verde también te saluda. Dice este importante paso de los pobladores que hacen su paso el día de hoy. A continuación tenemos la presencia de la comunidad de Yomentiato. Ahí están los vecinos de Yomentiato saludando, por supuesto, a Palma Real. Quiero felicitar que se encuentra con nosotros el congresista de la República, Armando Villanueva, que nos visita el día de hoy en nuestro día central. Tenemos a continuación Nuevo Paraíso, que agradece el señor alcalde de la ciudad por considerar el centro carrozable. Distrito Pongo, dice este cantelón. También tenemos presencia de la comunidad cristiana de Palma Real. Ahí están los integrantes de los mismos símbolos. Tienen que hacernos rezar. Son cuatro personas. A continuación vamos a ver el Comité Pro Digitalización. Comité Pro Digitalización de Palma Real. Este clamor que tiene este pueblo, señor congresista, ese clamor de miles y miles de vecinos que deseamos dar este paso importante de convertirnos en un distrito autónomo. Queremos seguir trabajando, queremos seguir desarrollándonos. Son hombres y mujeres. Queremos el apoyo, dicen, fieles congresistas. Congresista Villanueva, tenemos la digitalización. Pedimos el apoyo del Congreso. Nuevo distrito, saludos de educación para Palma Real. Son los numerosos las alcaldes que justamente conforma este comité de digitalización con Guillermo Núñez, Israel Morales, David González, Olinda Chalco, Juan Álvarez Vergara, Gran Quiste Guancara. Ahí está el sector del Banco Pasto de Leche. El comité de Pasto de Leche y Banco también saludando a Palma Real. Alto Matemático también saludando a nuestra localidad en su aniversario.
intereses de Palma Real. También saludando a Palma Real en su aniversario. Ahí están los integrantes de la Junta Directiva saludando a su aniversario. A continuación, podemos ver la presencia de el proyecto de representación Villa Venecia presente. Ahí están los profesionales, por supuesto, que están haciendo posible este tema de la reforestación, por supuesto, para un mejor futuro. Ahí están los beneficiarios de este importante sector de Villa Venecia. La Municipalidad de Alcaraz, la Gerencia de Desarrollo Económico presente el día de hoy. El programa Pro Compite, Gerencia de Desarrollo Económico, el día de hoy, saludando al Centro Poblado de Palmariana. Recibe el aplauso de las autoridades correspondientes. Gerencia de Desarrollo Económico Pro Compite presente el día de hoy. Gestión 2018. Miles de hombres y mujeres vienen haciendo su saludo. Tenemos a continuación la historia de la oficina de esperanza de San Marcial. Hombres que vienen haciendo la formalidad, su labor de función, vida de su función. A los cientos y cientos de pobladores que son el ámbito de Palma Real. Así como también proyectos, obras,
sociedad civil que ha participado en este importante desfile. Queremos agradecer a todos y cada uno de ellos por su participación. Señoras y señores, el jefe de línea dará cuenta que la ceremonia ha concluido. De esta manera, señoras y señores, concluye la parte protocolar de esta ceremonia del desfile cívico escolar en aniversario de Palma Real.